Verdad, como pueden ver. Y está con nosotros Denise Umansky. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás, Denise? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, llegaste bien con calor. Perfecto, no me importa. Acá está Está lindo. hermoso, divino. Bueno, vos tenés Celi Sí. Help. Contanos un poco. Celi Help es ayuda al celíaco. Es algo que armé de acuerdo. Tengo una amiga que diagnosticaron de celiaquía hace 10 años y empecé a raíz de que ella tiene esta enfermedad, empecé a darme cuenta que faltaba educación en todos los ámbitos. En realidad, falta educación en las escuelas, en los restaurantes, en los hoteles y también en las casas de las personas recién diagnosticadas. Entonces, a raíz de eso, me puse a estudiar con diferentes profesionales todo lo que tiene que ver con celiaquía. Y también empecé a cocinar. Yo, al margen, tengo una empresa de catering que es, no tiene que ver con. Es contact, pero bueno, ahora gracias a esto también me estoy dedicando a cocinar y a enseñar comida para celíacos. De las dos, De las contact y dos. sin ahora contact y sin tac. O sea, la que hacemos todos los días con harina, pero hay otra cocina que es sin tac. Lo preparo en mi casa, en realidad, todo lo que es sin tac. ¿Sí? Sin tac. Ah, y para dar las clases. Para dar las clases voy a la casa de las personas. Generalmente, cuando me contrata una familia, voy a la casa, le cuento qué es lo que sucede, cómo es, cómo almacenar, cómo limpiar las mesadas, cómo guardar en el freezer, en la heladera, y les enseño la receta básica que quieran aprender, ya Pero sea. qué bueno eso, pues vas a la Qué casa y así ven interesante, cómo ¿no? cuidarse. Porque Exacto. me explicás afuera y cuando llegué a mi casa no es como, mi mesada no es como la que vos me explicaste, ni a la cena, mi cocina. Ahora vos llegás y ves mi casa Yo llego, directamente. veo tu casa, te escucho primero, porque generalmente la familia está muy angustiada, la familia del celíaco, o mismo celíaco, a veces son hijos, a veces son los padres. Generalmente hay mucha angustia. Entonces hago un poco de terapia con la familia, los tranquilizo, les armo, les digo, no es tan difícil, es armar una cosa saludable, de comer todos igual, de cómo hacer. Y las cosas más básicas que al celíaco es lo que más le preocupa, ya sea comer pan, pizza, tortas, les enseño cómo prepararlos. Está bueno. Qué bueno. Buenísimo. Y en los restaurantes, vos vas a los restaurantes y también les enseñás manipulación de alimentos. Sí. ¿Cómo encontrás los restaurantes con respecto a eso? ¿Qué tanta información tienen? Mira, cada vez más, en realidad. Cuesta un poquito, pero trato de enseñar. Me siento en la mesa y pregunto, ¿tienen menú sin TACC? Como si yo fuera celíaca. Y cuando me dicen sí, bueno, ahí me relajo, pero pregunto un poquito antes. Pero lo tienen separado, cómo lo cocinan, que eso generalmente la gente mucho No no sabe. sabe, te dicen menú para celíaco y es que no tiene harina, digamos. Generalmente cuando voy a un restaurante les enseño que traten de elegir una vez por semana para la elaboración de los productos, tener una caja especial con los productos especiales para celíacos, ya sea todas las ollas, todo lo que son los utensilios, todo eso específico para celíacos, hasta el salero, el pimentero, el aceite. Todo específico. Y les enseño cómo preparar lo más básico para la semana, digamos, en un día fijo, que ellos puedan elaborar en el restaurante, así también en un hotel. Y si no tienen ganas de elaborar en el restaurante porque es lío, porque tienen miedo, intento darles la solución de comprar afuera, pero ya envasado, que el cliente venga, si el restaurante es de pastas, ponele, y que el cliente viene y se sienta que tenga su plato ya envasado, listo de algún lugar rico, celíaco. Pero que no tengan que decir no, no hay. Y que la persona pase un mal momento y el restaurante quede mal. Porque en realidad, si viene una persona a un restaurante celíaco, a un restaurante que no es celíaco, pero tienen un menú, tenés clientela asegurada. Claro, Así que bueno. porque yo me escucho a Adriana que el problema que tiene es que cada lugar que llega no hay, le prometen algo y después no hay. Ah, justo recién nos quedamos sin nada. Hablamos con ella, que muchas veces porque no va mucha gente que tiene esta dificultad, pero si supieran que cada vez hay más gente que padece celiaquía y pusieran menús especiales, la gente iría. La gente iría y no iría sola. Va Iría con con el combo otro. familiar. Claro, Este es el tema, claro. porque en definitiva terminás eligiendo siempre los mismos lugares porque tienen opciones para todos. Porque vos decís, bueno, acá hay para celíacos y los demás también pueden comer. Y siempre das la vuelta en el mismo, porque a mí lo que me pasa muy seguido es esto. ¿Tienen menú para celíacos? No, pero le puedo preparar una pechuguita a la parrilla con una ensalada. Odio la pechuga a la parrilla con ensalada. Ya la Pero, odiás, claro, siempre lo claro, mismo. pero sí, aparte. porque es como la única opción. Y si no tenés
sí tenemos un menú para celíaco. Bueno, vos vas entusiasmada, te sentás y tienen una carta con 200 platos y en un lugarcito te dice menú para celíacos. Pechuga grillé con arroz blanco. Claro, qué sí. Aburrido. Claro. Aparte la contaminación cruzada que vos decís. Que esa, misma, ese riesgo. Esa misma pechuga puede estar contaminada. Bueno, no. Eso también eso. Lo enseño, si bueno, le voy a una parrilla, enseño cómo limpiar la parrilla, o en qué sector de la parrilla se puede utilizar para poder hacer una carne, un pollo, trato de, se forra con aluminio, digamos, se hace como una limpieza especial y una forma especial. ¿La comida se forra con aluminio? No, exactamente. La parrilla. La parrilla, pero en una parte de la parrilla. Tratar de, recién la parrilla está limpia, tratar de que ese lugar sea específico para cocinar una carne, una, no sé, un chorizo, lo que sea, para celíacos. Porque también en esa parrilla, generalmente en las parrillas hay pan, hay otras, claro, se contamina con otras claro. cosas. Entonces, hay formas de elaborar y teniendo el cuidado. Lo que pasa es que tenemos que enseñar. ¿Y no te pasa? Porque algo que a mí me pasa, y la verdad que me genera mucha frustración, es que te digan, ¡ay, qué exagerada! Porque pongas en la parrilla, si antes había un chorizo con tag, no pasa nada. Es la parrilla, el fuego quema todo. Esto del fuego es quema mentira. Todo. Es mentira. Sí me pasa. Me pasa esto que está diciendo Adriana, es normal. Y todo el tiempo piensan que es como, estoy a dieta. La celiaquía es como que estoy a dieta. Claro, no entendieron todavía. Sí. No, porque falta educación. Por eso les digo, si yo siento, en todo este tiempo que estoy estudiando el tema, que hay mucha enseñanza de recetas, vos te metes en internet y uno, otro, enseña recetas, pero nadie te educa. Claro. Yo les cuento más que nada porque cuando yo empecé con esto, estábamos en Colonia, con mi amiga, que es por la cual hago esto, y le dijeron a ella, hay fideos aptos, estoy feliz, y eran fideos integrales. Claro. La gente claro. entiende. Peor, claro. tiene la más gente, cáscara más de todo. No, no sé si peor o mejor, pero no entienden, la gente pero, le falta educación. Claro. Entonces no saben. No lo hacen por mal, seguramente no saben. No saben. Por eso hay que tener la paciencia de sentarte en el restaurante o ir al hotel y decirle, ¿querés aprender? Yo te enseño, por lo menos una persona por turno que sepa qué es la celiaquía, qué le pasa a una persona celíaca. El fin de semana pasado estuve en Mar del Plata. Mar del Plata es celi-friendly. Sí. Ahí pueden ir a Mar del Plata. Estuve en un hotel donde el desayuno buffet era igual celíaco que no celíaco. No, era espectacular. Bueno. Qué bueno. El chivo, ¿dónde es? No. No sé. Después lo vas a decir. Después lo paso, sí. Pero digo, había para los celíacos media luna, factura, huevo revuelto. Pero qué placer. Yo fui con mi amiga celíaca, que fue su cumpleaños, y ella estaba feliz. Comíamos todos lo mismo. Entonces, bueno, nada. Estaban separados, digamos. Sí. Y ahí ella, no hay contaminación. A ella le trajeron, perdón. A ella le trajeron la bandejita. Ah, no se servía. Ella se servía únicamente el huevo revuelto, que estaba separado. Ajá. Y el fiambre que servían en la mesa para todos era celíaco para todos por para igual. Todos. Apto, qué bueno. No, espectacular. Y la verdad que ella estaba, le sacó la foto, porque no lo podía creer. ¿Qué te parece? Bueno, decinos qué hotel, Daria, ¿verdad? En el Torre de Manantiales. Ah, bueno, claro, sí. La verdad que sí. Espectacular el desayuno para todos, digamos, pero... ¿Y después hay varios restaurantes que tienen Sintac? Mira, nosotros comimos en un lugar que se llama Club Alcina, que tiene para bailar, muy divertido también. Y ahí específicamente le hicieron un salmón con salsa teriyaki apta, que es muy difícil de conseguir. Muy difícil de conseguir, claro. Pero como la elaboraban casera y la salsa de soja era Sintac y otras cosas, bueno... Que la salsa de soja, yo he ido a lugares que te sirven sushi... Y te dicen, pero la salsa no, porque no es Sintac. Vos comes sushi sin salsa de soja y es... Sí, gracias. No quiero. ¿Y hay Sintac? No sabía yo. Hay salsa de soja. Claro. Sí, hay. Yo no sé por qué compran con tac. ¿Es más cara Sintac? Es mejor, en realidad. Las mejores salsas de soja no siempre son las más baratas, generalmente son las más caras. Y en realidad, si uno empieza a leer las etiquetas, es mucho mejor que no tenga agregado de harina. Ni claro. de harina, ni de ninguna extra, alguna cosa extra que... Si empezamos a leer las etiquetas en el supermercado, te sorprendes de la cantidad de productos que tienen agregados de gluten, o de harina, o de cosas con trigo. Y vos decís, pero, ¿un helado? ¿Por qué? Como hay cosas que no deberían tener el agregado. Pero bueno, esto es parte de aprender a leer. Gracias a los celíacos empecé a leer las etiquetas. Claro. Y a darme cuenta que es sano, que no, que conviene, que no conviene... Está bueno. Y yo de escucharla a ella, lo que hago donde voy, miro si tienen el logo.
que le voy a avisar, ahí sin logo, ahí tiene el logo. Y empiezo a descubrir que hay leche, manteca, dulces, quesos, crema, que muchos vienen, puré, que vienen con el logo. Uno también se acostumbra. Y cuando los probás son iguales que los otros. Sí. No es que decís, ay, no tiene gusto a nada. No, son iguales. No, son eso es exactamente igual. Y se pueden comprar. Tranquilamente. Y las tortas son exactamente igual. Un bizcochuelo, en lugar de hacerlo con harina de trigo, hacerlo con maicena, es como lo hacía mi mamá cuando yo era chica. Claro. Digamos, no hay una diferencia. Sí. La crema de leche batida, un bizcochuelo con frutillas y merengue. Todos lo podemos comer. Y es exactamente igual, lo mismo que una torta marquise de chocolate o un lemon pie. Eso es una de las cosas que enseño a hacer. Pues la gente habla mucho de la premezcla y ella me dice una vez que es medio complicada a veces manejarla si no sabes usarla bien. Sí, las medidas son difíciles de manejar. Porque al tener maicet, generalmente son a base de féculas. Entonces, cuando vos la medís, suele reducirse. No es como la harina de trigo que la movés un poquito y tenés la medida exacta. Sino que generalmente vos movés un poquito el medidor y se te apelmás abajo. Entonces, por ahí le pones más cantidad. Hay que tener cuidado. Eso es lo que enseño también en el curso. Y no se aglutina, justamente. Se separa. Sí. También, a mí me ha pasado de tirar cantidad de panqueques. Es verdad. Que no se hace el panqueque. Se hace una cosa... Más. Sí, se abre. Se abre. Por eso hay que ver, mezclar algunas cosas con leche en polvo. Claro. Hay trucos, exacto. La leche en polvo no tiene... No, no tiene. Yo generalmente igual trato de comprar alguna de marca conocida que viene... Pero la leche sí. La leche común, hay que fijarse que sea sin tal, la leche de sachet, no. Los lácteos, por lo general, ninguno tiene tal. Pero el queso crema te vienen todos que dice ahora sin tal. No sé por qué, yo me estoy fijando, te repito, porque a mí, la escucho a ella, todos los miércoles la escucho a ella hablando del tema. Todos dicen sin tal ahora, la mayoría o a que los dulces. Es mejor, aparte el celíaco come seguro. Claro. Esa es la seguridad que te da, pues sabes que seguro no tiene ninguna mezcla de nada, ni estuvo... Antes el chocolate, el chocolate clásico que se vende en el supermercado, antes vos decías, ¿por qué? Si no tiene por qué tener trigo. Sí. Y ahora le pusieron el signo, y ahora uno compra con tranquilidad. Ah, mira. Porque sabés que tiene el signo. Claro. Entonces, todo lo que tenga el signo es mucho mejor. Mira. Obviamente, uno relaja. Claro. Entonces, te quedás tranquilo, lo mismo vas a una heladería y ves los gustos que dicen sin tac y la verdad te relaja. A los helados también. Los helados también. Claro. Pero no todos son sin tac. No. Es una cosa que no entiendo, más allá de los que tienen bizcochos o galletitas de chocolate, esos gustos, ya sabés que no podés. El cucurucho. Vos tampoco podés ponerlo adentro el cucurucho. No, pero claro. Un vasito de plástico. Claro. Pero hay cucuruchos sin plástico. ¿Ah, sí? Sí. Hay pocas heladerías que tienen la y se preocupan. Yo todavía no conseguí ninguna. Siempre voy al vasito de plástico, voy a lo seguro. Sí, por supuesto. Pero algunas cosas usan la harina de trigo para espesar. Así como la salsa blanca típica, cuando haces un roux, usan, pero se puede hacer una salsa blanca. Maicena. Con maicena y ponerle un pedazo de manteca al final y queda espectacular igual. Claro, queda igual, queda bárbaro. Entonces es lo mismo que pasa en los helados, le agregan para espesar, que no es necesario. La manteca no tiene tac. No, la manteca no tiene tac. Pero yo he visto algunas con el logo sin tac. Igual. La mayoría tienen el logo, pero algunas marcas de segundas marcas que vienen ahora no tienen el logo. Es mejor, es más confiable comprar con el logo. Claro, claro. Y vos a la gente le vas a dar cursos personalizados en las casas, en los hoteles, restaurantes, y das cursos generales. Mirá, tuve un sin curso... Sin TAC, y se dijiste que no, pero... No, sin TAC... Sí. De comida clásica, hay que diferenciarlos ahora. En realidad, en una época daba cocina fácil para la mujer moderna, tipo choli. Claro. El famoso libro. Exacto. Sí, porque tenía muchas alumnas, muchas amigas que querían aprender básico. La verdad que en este momento no tengo el lugar físico. Y lo estuve haciendo en mi casa. En realidad tuve un curso que di hace 2 meses, que duró un mes, trato de que sean 4 clases, y que venían las chicas a casa. Vino una chica celíaca y una chica que tenía una rosticería y que quería incluir. Nada, las chicas recontentas, estuvo buenísimo. Pero en mi casa la verdad que es diferente. Yo prefiero ir a la casa de la persona. No, es mucho mejor, me parece. O ir al catering. Hace un mes atrás fui a la casa de un chico que tiene un catering. Claro. Y el chico hace toda panificación. Y me dice, ¿cómo hago para incluir? Mi esposa es celíaca. Ah, mirá. Entonces, le enseña cómo él hace sanguchería, todos con panes elaborados y todo. Le enseña a hacer cómo panes
sin TAC y cómo elaborarlos un día a la semana, cómo limpiar, cómo, no sé, quedó recontento. Claro. Le salió todo espectacular después, que eso es el resultado más lindo de todo, claro. ¿No? Ver como el resultado final del cliente. Claro, bueno. Vos hablabas de hotelería, voy a hablar de algo que lo leí en alguno de los grupos, que alguien que estuvo internado no tenía comida para celíacos. Tuvo la hija, tuvo alguien internada, me vino a la cabeza. En el hospital. En un hospital o en una clínica, y no había comida para celíacos. Bueno, yo me quedé la primera noche que se operó mi amiga en un sanatorio importante, y cuando fui al buffet del sanatorio a pedir algo para comer, me dijo, pero para celíacos no tengo nada. En un sanatorio. Y no le garantizo, pues yo dije, bueno, tenés una pechuguita brillada. La clásica. Y me dice, sí, pero no le garantizo la contaminación cruzada. No me hago cargo. Deben haber tenido algún problema. Tenés que sumar el rubro sanatorios. Sí. Claro, pero vos sabés que la chica estaba internada. Sí, o sea, la comida del paciente no tenían. Creo que era una chica que estaba internada, que era alguien, una paciente que estaba internada y no tenían para celíacos. Tendría que ir al comedor, hablar con la gente del... Que los comedores también comedor. Tenés que empezar. También que los hospitales y clínicas tienen una empresa de catering tercerizada en general. Sí, pero tendría que tener la opción. Pero tendría que tener, porque es un paciente, ¿sabes qué? Si tenés para diabético, y a todos le dan sin sal, y bueno, para hipertensos eso es común. Sí, lo tienen, pero celiaquía tendría que haber. Sí, perdón. La tienen tercerizada, pero tienen un control desde el sanatorio o desde el hospital que los controla. Así que habría que hablar con esos controles, claro, para que te permitan... Para agregarlo. Agregar ese... Sí. Incluso al gobierno de la ciudad. Más el buffet, sí, como decís vos. Mi principal, cuando empecé con todo esto, que no sabía bien a dónde iba a ir con... Dije, ¿a dónde salgo con lo del tema de la educación celíaca? Pensé en el gobierno de la ciudad. Claro. Todavía no llegué, digamos. Fui por otros caminos que me fueron conduciendo a lo que estudié. Hice una carrera corta. Digamos que estuvo buenísima en una escuela del gobierno de la ciudad. Claro. Que estuvo buenísima, que ahí aprendí todo lo que, muchas de las cosas que sé, las recetas y demás. Bueno, eso es para... Un lugar para ir, te aconsejo, ¿no? Sí. Porque yo todavía en un hospital. Sería, en un hospital importante, de los grandes, ir al sector de nutrición. No al médico, al de las nutricionistas que preparan los menúes. Sí. Y ahí preguntar quién es la jefa en la secretaría, o no hay ministerio, secretaría de no sé cómo se llama el departamento ese de nutrición dentro del gobierno de la ciudad, y dirigirte ahí. Está bueno. Eso es lo que tendrías que... Sí, pero creo que tendríamos también que empezar a pensar en estos lugares, y ¿no? Por supuesto. Y no para los buffet, que también son concesionarios. Que también tengan algo, porque hay acompañantes que tienen celiaquía. O... Bueno, en este sanatorio, en el frigo bar, tenían un frigo bar, había alfajores y arroz. Pero en el buffet no había nada. Claro. Es aburridísimo. También. Lo de Tergopol, eso, que son los horripilantes. Estás cansada de comer lo mismo. Claro. El problema es este. Te dan... ¿Dónde fue el otro día? Le digo, ¿tenés panera para celíacos? Sí, cómo no, señora. Y vinieron con las galletas de arroz redondas de Tergopol. En el hotel vinieron con el pan. Ponete contenta, el pan calentito. El pan. ¡Ay, qué rico! ¡Claro! Entonces, digo, no puede ser. Claro. Y si no, te dicen, no, pan no. Me pasó, yo estuve en Mar del Plata. En el hotel sí había. En el hotel sí había opción para celíacos. No tanta, pero había una opción respetable. Pero después fuimos a comer afuera, en los lugares que estaba abierto, era para... No, mire, yo lo único que le puedo hacer es algo a la parrilla. Y es lo que vos decís, a la parrilla, y cruzamos los dedos que no haya ningún problema. Exacto, exacto. En realidad, bueno, la próxima ya nos conocemos, la próxima vez te voy a dar una data de dónde comer en Mar del Plata y seguro. De que tranquila, claro, digamos. Pues tú ya estuvo en Tandil el año pasado, había muchos lugares para comer. Tandil es... Estaba fascinada. Tandil es el lugar donde en todos lados yo me sentaba y decía, ¿qué vas a tomar? ¿Un café? ¿Te traen una mesita? No, yo gracias, yo soy celíaca, ya le traigo algo. Pero en todos lados, si podés sentarte y comer tostados. ¿Has comido pizza, empanadas? Pizza, empanadas en lugares comunes. La verdad que Tandil es... Tandil, Miramar. Y además tiene mucha conciencia, porque hay una asociación celíaca de unas mamás. Ah. Es espectacular.
hay lugares donde comes rabas. Ah. Es espectacular, y te traen el menú, te traen los cubiertos envasados, todo separado. Es espectacular. Hay varios lugares. Es como que hay más conciencia en el interior del país. Digamos, pero todavía no hay una campaña fuerte para la gente concientizarla. Está la campaña, lo que pasa que son pocas pero las fuerte, personas fuerte, o sea, que sea televisiva, gráfica, radial. No hay una gran campaña. No, así como han hecho con otras cuestiones, con el hipertenso, el diabético, no hay con el celíaco. No, y eso que está la ley y está todo, pero está no... Está la ley, ¿no? No, yo creo que todavía no hay conciencia. Se acaba de aprobar hace un par de meses la ley obligatoria para los restaurantes. Sí, pero... Pero todavía... Claro. Eso es, en realidad es la buena... onda que tenga el dueño del restaurante. Se aprobó, decía, pero no se aplicó. Quiero. Exacto. Y otra cosa importante es que no le cobren sobreprecios en ningunos productos, en ninguno. No son carísimos los productos. Es impresionante la diferencia de precio. Vas a un restaurante a comer un tostado común y un tostado para celíacos, es impresionante la diferencia de precio. Pero eso creo que no es culpa del establecimiento, yo creo que tiene que ver con lo anterior, con quien te vende a vos, claro. el pan celíaco, por lo general, como las harinas son más caras, a mí me pasa cuando vendo productos, no sé, unos calentitos o unos panes, por ahí la docena de unos calentitos de verdura para contacto sale 500 y para el celíaco sale 700, pero porque tiene un incremento de la harina. La harina es mucho más cara. Entonces, bueno, ahí es lo que incrementa. Creo que no tiene que ver con el establecimiento en sí, sino tiene que ver con el anterior, con el elaborador, claro. Digamos. Bueno, es un poco de todo. Y también haces catering común, digamos, el clásico y sin TAC. Exacto, hago con TAC y bueno, y obviamente siempre pregunto si hay alguien celíaco, como me dedico a eso, y trato de incluir con cosas caseras, ¿no? Si puedo hacer cosas caseras, mejor. A veces no llego y bueno, compro algo, pero tanto que no sea una chocoarroz. Claro, intento, pero generalmente lo hago yo. Bueno, entonces vos ofreces el catering. Ya tenemos algo que la gente puede encargar el catering. Te decimos quiénes son celíacos y quiénes no para casa. También puedes dar cursos en hotelería, en restaurante y puedes ir a domicilio para los que son celíacos. ¿Dónde se comunica la gente con vos? Doy mi todo. Instagram, @celihelp. ¿Todo junto? Sí, Celi Help, ayuda celíaco, sería, y por mi celular. Generalmente la gente se conecta por Instagram. Sí. Mi fuerte de todo esto es todo lo que es la enseñanza, que es lo que más me gusta. Así que bueno, enseñar a cocinar, enseñar a cómo vivir, enseñar a cómo integrarse en la sociedad. ¿Tu teléfono cuál es? 115-468-5794. 15-5468-5794. Ahí te pueden llamar. Denis, nuevamente. Denis. ¿Y tú estás en Facebook? No estoy en Facebook. Estás estoy en Instagram. En Facebook estoy como Manjares by Denis, que es mi empresa de catering. Ah, ¿también te pueden buscar por ahí? Sí. Bárbaro. No, porque la gente Manjares by Denis. Sí. Para que la gente te pueda encontrar y si no, claro. Porque la idea es que te contraten, te llamen. Aparte, también el tema del catering es un tema para los celíacos. Porque vos vas, yo fui el otro día en Mar del Plata a un evento y había bandejeada y la verdad que era impresionante la cantidad de comida y variedad de comida que había. Yo había avisado que era celíaca y me dijeron, ahí tiene reservado para usted, le separamos. Había un platito chiquito con 4 fetitas de jamón, 2 tostadas y un scon de queso. Nada. Que no estaba feo, la verdad no estaba feo. Pero poco. Pero en comparación con todo lo otro, es tan triste. Es que se puede incluir de igual manera. Yo intento en los cumpleaños que vienen a mi casa, que viene mi amiga, que es Laura, mi amiga por la cual hago esto, que siempre los cumpleaños sean para todos por igual. Sí se puede hacer para todos por igual. Sí, es rico. No varía. Sí es rico, no varía. No es que cambia. Un guacamole es exactamente el mismo. En lugar de hacerlo, y los nachos pueden ser sin TAC. Claro. No necesariamente. O digamos, un hummus. Es una pasta de garbanzos. No es que es tan complicado. En lugar de servirlos con pancitos árabes, lo podemos servir con galletitas de arroz más ricas, las tostaditas que vienen ahora recopadas. Todo se puede adaptar y hacer que todos estemos incluidos. Claro. Exacto.
A mí me parece que eso es a lo que hay que hacer énfasis, a la inclusión, a esto de que vos pases desapercibida, vas al restaurante y pasás desapercibida. Que no sea que hay que decir, ay, yo soy celíaco, y que quedás escondida como, no quiero decir que soy celíaca, que pase. ¿Tenés menú sin tal? Tengo esto. Punto. Y que vos te quedás tranquila, que vas a comer segura. Claro, sí, así que bueno. Bueno, entonces repetinos dónde las gente se pueden comunicar con vos. Por Instagram a CeliHelp y por Instagram a Celi, no, Manjares by Denise. También por Instagram. Las dos por Instagram. Por ahí me pueden mandar mensajito. También tengo la página en Facebook, es Manjares by Denise directamente. O si no, por mi celular, a un WhatsApp. ¿Al número de cero? 115-468-5794. Está bien, así la gente te puede ir reservando para esta fiesta ya. Perfecto. Ya empiecen a reservar porque después no hay tiempo. Bueno. ¿Pan dulce se hace para celíacos? Se hace, no es mi... Consigo dónde hacerlo. Pero sí, hay. Porque dijeron que van a estar carísimos los pan dulces. Sí. Pero bueno, a lo mejor se puede mandar a hacer algo... Hay en varios lugares, y hay lugares que son espectaculares. Hasta a veces más ricos que el pan dulce normal. Ah, bueno, después vamos a averiguar los datos para ahí. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, chicas.